Y por eso estamos muy contentos, muy felices, y el día de hoy, este medio, todos estamos rejuntados naturalmente y vamos a rezar un fuego, ofrenda, la sustancia de la pinos, hierbas medicinales, de harina, medicina, todo está puesto ahí, está, y pocas cosas, pero bien hecho. ¿Sabes qué? Aquí hay muchas cosas ofrecer con fuego. Fuego es una forma de sustancia. Luego quemamos sustancia de fuego, fuego sale el humo. Humo que ofrecemos a semejante de arriba. Entonces lo ofrecemos, que lo sabemos todo el mundo, los victoriosos, las victoriosas, los santos y las santas, está ahí todo mirando. Ustedes ven arriba, ustedes no lo verán. Y está todo azul. Pero están mirando todo. Y por eso aquí ofrece mentalmente. Entonces mentalmente vamos a hacer una forma de siempre el mismo texto, ya sabes. Y muchísimas gracias. Y también este año ha venido de nuestros vecinos de Julia. Siempre está forzando, participando y también vecino de abajo, Sosa, visiones de Carmen, ahí en la montaña, una carmesita, ahí está. Todo que ha venido, gracias, bienvenidos, bienvenidas de Mallorca, Barcelona, a todos, todo ahí, muy bien, gracias, de Catalón, bienvenidos, Bilbao, Caixo, Ángela Torre, Esquer Casco, bien. Vamos a rezar ustedes. No pensé así, pensar un poco de corazón, que hemos dicho esta mañana, a mediodía, dentro de la corazón y corazón, siempre mirado ahora, para cultivar con nuestra bondad, la amabilidad, un poco de nuestro uno mismo. Piensa todo esto, la bondad, la amabilidad, entonces nuestras emociones y engaños desaparecen. Si no trata uno mismo la bondad, el amor, no tratamos, las emociones crecen. Emociones crecen, perturba, odia, uno, celos, envidia, puede pasar este mundo vivir esto. Entonces, no queremos esto. Tenemos que totalmente subyugar y limpiar, trabajamos mentalmente. Por eso tratamos que gobernarmente vaya mejor. Y que paz y espiritualmente da más prosperidad. Vamos a hacer esto. Por eso vamos a rezar con este objeto de ofrendas, humo blanco para purificar y todo. Luego diré un poco. Luego despido para alguien hablar. No voy a decir nada. Thank you.
partido ya. Pero no con la manguera, un poco más fino, ¿no? Digo, ¿no? Yo creo que sí, pero ya no sé. El templo Daksankayu de Panillo recibió este jueves el año 2149 o año del tigre de agua con esperanza y en un momento de pleno auge de la instalación con incremento de visitantes el pasado año más de 30.000 personas y con servicios en ciernes como la nueva cafetería. La directora de Daksankayu, Montserrat Montes de Oca, nos hablaba de este año nuevo tibetano, el año del tigre del agua, como decimos, 2149, y también de este buen momento del centro budista de Panillo, con el aumento de visitantes y esa instalación de la nueva cafetería. Bueno, ¿cómo será? ¿Cómo será? Esperemos que bueno. Sobre todo lo esperamos, tenemos esa ilusión. Dicen, ¿no?, que el tigre es un animal valeroso y con coraje y que al ser de agua pues le da creatividad. Entonces esperemos que sea un año que a todos nos dé energía y grandes ideas para salir de cualquier obstáculo y situación como los que vivimos ahora. El planteamiento por esta situación que vivimos ahora ha cambiado un poco, ¿no? Sobre todo el aforo en el interior. Mucho, mucho. Bueno, ahora ya estamos bastante más liberados. El año pasado sí que hicimos una ceremonia privada totalmente. Pero este año hemos querido, a pesar de que ya no había aforo, hemos querido mantener un aforo de un 50% porque digamos que todavía la situación es un poco de riesgo, ¿no? Y entonces hay que contemplar eso también. Y entonces y aquí en el exterior lo hemos abierto a todo el mundo que quisiera venir. Pero sí que ha cambiado porque durante todo este año hemos tenido que hacer muchos cursos online, presencial, pues con una limitación de aforo importante. Y entonces, pues bueno, nos hemos tenido que reconvertir un poco en el mundo digital. La invitación a las autoridades locales tampoco se ha hecho. Este año no se ha hecho por eso, por la reducción de aforo que hay, ¿no? Porque si no, solo hubieran podido estar los lamas y las autoridades, ¿no? Que quedaría un poco para los practicantes un poco frío un año nuevo. En cualquier caso, han venido igualmente demostrando esa buena sintonía del templo con su entorno. Siempre, siempre, eso por supuesto. Y que agradecemos desde luego. ¿Y cómo se están desarrollando los actos? Ay, ya en lo... Hombre, ahora ya veis que con un poco de retraso. Esta ceremonia del fuego y del humo más bien tendría que haber empezado a las 10:30 y ya veis que vamos ya con un poco de retraso. Pero bueno, se hará todo con un poco de retraso, pero bien. En la madrugada, como sí. Maestro de ceremonias. Exactamente. Le gusta mucho, pues eso, dedicarnos unas palabras y, pues bueno, ser cordial con todo el mundo porque tiene ese carácter, ¿no? Es una gran persona y que se entrega muchísimo a los demás, ¿no? Y a Daksankayu, por supuesto. ¿Cómo está el templo? ¿Ha sufrido esta pandemia? ¿Ha hecho que aumentaran los lamas, disminuyeran, que aumentaran los residentes, disminuyeran? Como bueno, hemos pasado una época con pocos residentes, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Pero ahora estamos casi en la normalidad, ¿no?, de residentes. ¿Cuándo sería lo normal? Depende, en verano, por ejemplo, lo normal serían 14, por ejemplo, y en invierno con 8 es suficiente, aparte de las personas que hay contratadas en el centro, ¿no? Digamos que realizan en la tienda actividades o en la secretaría o en el mantenimiento de Daksankayu. Y los lamas se han mantenido los mismos, lo que pasa que pobres, algunos han pasado algunas enfermedades que también son propias de que nos vamos haciendo mayores y van surgiendo cosas. ¿Cuántos lamas hay? 8. Sí, se ha avanzado mucho en la obra de construcción y ornamentación, ¿no? Sí, bueno, esto digamos que está como terminado, toda esta parte de las estupas, las estatuas, las fuentes, el molino desde luego está terminado, ya desde el año pasado, desde hace 2 años.
En principio, lo que pasa es que a los lamas les gusta mucho lo de la construcción de estupas, que es una bendición para todos, y seguimos construyendo. Por un lado o por otro hay alguna estupa nueva. Ahora tenemos el proyecto en marcha de la cafetería, que debido a la gran cantidad de visitantes que tenemos, sobre todo fines de semana y en verano, y realmente no, hasta ahora no teníamos sitio donde ubicarse mientras esperaban para entrar en el templo o ver alguna actividad, pues hemos pensado que estaría bien tener un lugar donde pudieran pues tener algún servicio, ¿no? que les ayudara a pasar ese rato. Va un poco lento, pero creo que acabaremos para este verano seguro. ¿Cuántos visitantes más o menos a lo largo del año? No sé, el año pasado fue raro, pero... Pero habéis recuperado. Oye, el año pasado tuvimos cantidad de visitantes. ¿Sí? Con las circunstancias. Sí. Totalmente. ¿Cuántos quizás más por o los menos? Confinamientos, claro. Que no se podía salir de Aragón, ¿no? Sí. Pues igual teníamos más. Yo no sé, yo calculo a que alrededor de unos 30.000, 40.000 visitantes. Ha habido, sobre todo se concentran sobre todo en Ponte, en el verano, Semana Santa y los puentes, ¿no? Recuerdo este puente del Pilar, no, el anterior, yo creo que fueron alrededor de entre 5.000 y 6.000 personas, ¿no? En el puente del Pilar, que parece una barbaridad, ¿no? Sí, sí. Claro, no es que vengan simplemente de Grau, sino bueno, también vienen del entorno, pues se hacen una excursión, o incluso de Huesca, Zaragoza, pues vienen a hacer una excursión y visitar el templo. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Sí. Gracias. A vosotros y feliz año. Muy buen año. Eso.